la lista de laboratorio. No está. Ya, entonces 10 a la cuarta es 10,000, ¿no ve? Sí. 10,000 por 10, pues es aumentar de un cero más, ¿no ve? 10,000. Entonces aquí ya han formado el valor. Lo único que les quedaría es virtual. El 1 con 5 ceros ya lo tienen y esto está medido en ohmios. ¿Les faltaría qué? La tolerancia, ¿no es cierto? Ustedes deciden. Mientras más pequeña la tolerancia, la resistencia va a costar más caro, nada más. Esa va a ser la relación. Entonces, digamos, ustedes quieren con un valor, así, digamos, se les ocurre. ¿Qué le ponen, no? Dorado. Entonces, esto va a tener más o menos 5%. Por nuestra decisión, si quieren, ¿no ve? Pero tú ya tienes codificado esta resistencia de 100 kilo ohm. ¿Qué colores habían sido? Café, negro, amarillo. Y esto ustedes deciden, dorado, plateado, o dependiendo, ¿no? Dónde hayan ido a comprar, ¿no? ¿Cuál les conviene? ¿Se entiende? Ustedes deciden. Ahora, si no le ponemos color, es más o menos 20%, ¿no? ¿Cuánto es el 5%? Para completarlo, digamos, esa parte. El 10% sería 10,000. 5% más o menos 5,000. ¿Sí, no ve? ¿Eh? 5,000 ohms. Y suman por izquierda y restan por derecha. Está medido en ohmios, aunque nuestra escala está grande, ¿no? Podríamos escribir, miren, en la escala de kilohmios, kilo ohmios, y aquí ustedes qué valor anotarían. Si está en kilo, 100, ¿no ve? ¿Está bien? 100 por 1,000. 100,000. A la derecha, 100,000 más 5,000. ¿Cierto? 3 ceros a la izquierda, 105, ¿no? Y este otro lado, 95. Para no anotar tantos ceros, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta de la utilidad de los múltiplos? ¿No? Y nos evitamos anotar ese número tan largo. Listo. Y todo eso es el intervalo de tolerancia. No es difícil, ¿no? Lo importante es comprender qué nos está queriendo decir la tablita. Pueden llevar de colores al valor y del valor a color, ¿no? Están obligados a hacer esas dos partes. ¿Por qué? Pueden ir a comprar, ¿no es cierto? Si no sabes qué estás comprando, te van a dar tal vez también algo que no necesites, ¿no es cierto? Ese es un riesgo, ¿no? Por lo tanto hay que saber. Entonces cuando compras, comparas los colores y seguidamente, ¿qué haríamos? Tendríamos que comprobar también si esos valores o ese valor es realmente el que estamos buscando, ¿no? Para eso tenemos que utilizar el multímetro, ¿no? El ohmetro en este caso. ¿Se entiende? O sea, por todo lado tenemos que salir de las dudas. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, algo que se les haya aparecido cuando estaban haciendo sus ejercicios? ¿Nada? Terminen de copiar, copien bien.
Saben ustedes, ¿no? Estamos de aniversario a partir del miércoles, a partir de mañana. ¿Puedo borrar? ¿Cómo codificaríamos? Hay 123 ohmios. Marrón, rojo, naranja, negro. Con esta tabla de cuatro colores nomás, ¿no ves? Sí. ¿Qué dicen? ¿Se puede? No. Sí, no. A ver, intentos. Intentos alocados, a ver, para resolver esto. Con nuestra tablita de cuatro bandas, amigos, no se puede, ¿sí? No se puede porque van a necesitar la tercera cifra significativa y eso no tenemos, ¿lo ven? Sí, ¿ya? Entonces, para eso se tiene que utilizar un conocimiento, ¿no? Adicional. Anoten, configuración de resistencias en serie. Configuración de resistencias en serie. Por favor, dos o más resistencias que están configuradas en serie. Dos o más resistencias que están configuradas en serie. Si cumplen la siguiente característica. Dos puntos aparte. Atiendo, miren, voy a dibujar así. Resistores, como quieran ustedes, digamos tres. ¿Sí? Tres resistores. Entonces, si quieren la primera vez
marca, ¿no? El lado izquierdo, el lado derecho, si quieren, o el lado 1, el lado 2, ¿sí? Además, en esta parte, a propósito, las resistencias, amigos, no tienen polaridad, ¿ya? Las pueden poner en el orden que quieran, ¿sí? No hay polaridad, ¿sí? Pero por afanes de ordenar a veces, ¿no es? Quieren siempre marcar. Entonces, ustedes pueden decir el lado 1, el lado 2, ¿no ves? Lado 1, lado 2, no sé, lado 1, lado 2. Entonces, la idea es conectar esas resistencias. Ustedes las conectan yendo esta lógica. No tienen que hacer cortocircuito, ¿sí? Por ejemplo, yo lo uno así y esto, listo, ¿no? Esas dos resistencias o esas tres están en serie. De A hasta B he podido llegar sin ningún problema, ¿no? Las he unido. Entonces, cuando vean ustedes si se han podido hacer eso, las resistencias están en serie, ¿sí? ¿Cuándo no está en serie? Cuando hacen otra configuración, ¿no? Por ejemplo, unir A y B, ¿no? Lo juntan. Ya no estarían en serie, estarían haciendo un corto circuito, si quieren, ¿no? No se hace este tipo de conexión, juntar A y B. O si tienen un solo resistor, ¿no ven? Juntado, así directamente, ¿no? Mala conexión, ¿sí? Estarían haciendo ahí una conexión, estarían haciendo en paralelo una resistencia con un alambre, ¿no? O la batería están haciendo chocar el positivo con el negativo, o en la toma corrientes, ¿no ven? Los dos orificios que nunca deben juntarse con un alambrito lo están juntando, eso significa, ¿sí? O sea que esta nunca tienen que hacer, no está en serie. En serie, que hagan esto, en síntesis, esas tres resistencias las pueden dibujar de esta manera, ¿no ves? Pues más simplificado. Y yo, digamos, para que se entienda, lo pongo así, más ordenado, A y B, ¿no ves? Y esta resistencia puede ser R1, esta R2 y esta R3, ¿no? Y este es el esquema equivalente, ¿no? El que he dibujado ahí arriba. ¿Se entiende? Es como en kindergarten, ¿no? Los niños se agarran unos a continuación de otros, pero el primero y el último nunca se agarran su manito. ¿Se comprende la analogía? Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Si logran hacer eso, entonces quiere decir que han conectado en serie los resistores. ¿Qué características cumplen también las resistencias que están conectadas en serie? ¿No? Si tienen un valor, queremos calcular la resistencia equivalente de este esquema, ¿no? Equivalente quiere decir que esto es análogo, si quieren, a este otro, ¿no? Su equivalente. En vez de ponerle tres resistencias, le estoy poniendo solo una, ¿no? Y a esa le estoy llamando resistencia total. Este es el extremo A y este es el extremo B. O sea que este esquema lo he reemplazado por aquel, ¿no? Pero yo quiero saber cuánto vale RT o R total. Entonces, mi ejemplo de tres resistores no es más que la suma de esos tres valores, ¿no? De los resistores. ¿Se entiende? Sí. Con números. Si tengo dos resistencias, R1 y R2, la primera resistencia, de la manera de practicar, tiene el valor de café, rojo, negro, dorado, y la otra tiene los siguientes colores, digamos rojo, verde, negro y dorado. Quiero conectar en serie R1 con R2, lo conecto
¿cierto? Ahí me están siguiendo. Quiero saber la resistencia total. Entonces, yo voy a dibujar ahora así. Ustedes pueden doblar, saben que esos son alambres conductores, ¿no es cierto? Las líneas. Pueden doblar como quieran, ¿no? Yo lo he doblado así, puede estar así recto o como esto, no interesa. Solo tienen que seguir la trayectoria de la red. En este caso, esta resistencia es la resistencia total y eso es igual a R1 más R2, ¿no? ¿Cuánto es eso? Café rojo, negro, dorado, ¿qué valor nos va a dar? Café 1, rojo, 12 ohm, ¿no ves? Negro vale, en la tercera franja, 10 a la 0. ¿Está bien? 10 a la 0 es 1. 1 por 12, 12. Para los ejercicios, solo nos interesa el valor fijo. Rojo con verde, 25. Aquí entonces, ¿cuánto había sido la resistencia total? 37 ohm, ¿no? Ese es el valor de esa resistencia. Nosotros medimos con el ohmómetro entre A y B, nos tiene que dar 37 ohm. Resistencias conectadas en serie, es lo que ocurre, no puedo tener varias resistencias conectadas en serie, ¿no es cierto? Igual he marcado el lado izquierdo, el lado derecho, la última resistencia, esa resistencia le voy a llamar la resistencia enésima, ¿no? RN. ¿Qué es N? No. ¿Qué será N? Varios. Aquí, ¿cuántos estudiantes hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Qué es N? La cantidad de resistencias que tiene mi red. En este caso tengo 25 estudiantes, N es igual a 25, ¿no? Es la cantidad de estudiantes que tengo aquí. N es la cantidad de resistores que en ese momento tengo configuradas en serie, ¿no? N no es infinito, tiene que ser numerable, ¿no? Que puedan contar. Entonces, de forma general, ¿no? Pues el circuito es así, conectado con varios resistores, si quieren. Estos tres puntitos quiere decir que hay varios, ¿no? Resistores conectados y este es el último. Este último, ya les he dicho, es el N de Kine, ¿no es cierto? La cantidad. Si tengo 10 resistencias, N es igual a 10. Tengo 25 resistencias, N es igual a 25. ¿Está bien? Ahora sí, ¿no ve? Entonces, miren, la resistencia total, si yo voy a armar un circuito como aquel, ¿no ve? La resistencia total, aquí ya sería diferente, ¿no? La resistencia total va a ser R1 más R2 más R3, si quieren, ¿no ve? Así hasta llegar N. ¿Están de acuerdo? Bueno, en otras palabras, tienen que sumar todas las resistencias, ¿no? Pero aquí es algo bien importante. A veces suman por sumar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si esta estaba en kilohmios? Esta en megohmios. La otra en ohmios.
¿Se puede sumar? No, hay que convertir. Tienen que estar en la misma, en el mismo múltiplo, ¿sí? Si quieren sumar. Ya esa situación también hay que tomar en cuenta. Entonces, cuando sumen, asegúrense de que están en la misma, en el mismo múltiplo. Este está, digamos, en kilohmios, quiere sumar en kilohmios. Todas tienen que estar en kilohmios, ¿no? Para sumarlas. Y obviamente el resultado va a estar en kilohmios. No pueden hacer un mix, ¿no? Sumas kilohmios con ohmios, con megaohmios, ¿no? Tienen que uniformar, ¿no? El múltiplo. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, este ejercicio, ¿cómo lo resuelven? Ahora, ya tienen el conocimiento. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cuántas maneras hay de resolver? Esa de 123 ohmios, ¿cómo lo resolvemos? La idea es gastar menos plata, ¿no ve? ¿Cuánto vale una resistencia? Digamos que vale un boliviano, ¿no ve? Por tu necesidad. Yo les doy 123 resistencias de un ohmio. ¿Cuánto les va a costar? 123 bolivianos, ¿no ve? Es mucho, ¿no ve? Entonces, trata de armar con la menor cantidad de resistencias aplicando este conocimiento. ¿Cómo resolvemos? Una manera, digamos así, para que se entienda, con dos resistencias. Esta va a ser de 120 ohmios y la otra de 3, ¿no ve? Entre los extremos, ¿no? Y esta de 3, porque su resultante o su equivalente que vamos a obtener, ¿no? La resistencia equivalente va a ser igual a 123 ohmios. ¿Están de acuerdo? Sí. Pues esto por el conocimiento que hemos aprendido, ¿no? Ah, ¿y eso? ¿Qué es hora tan rápido? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué colores serían estas resistencias? Yo voy a usar dos resistencias, ¿no? Esta es una solución, ¿no? R1, R2, R1, ¿qué colores tendrán? Voy a ir a comprar a la tienda. Café rojo. ¿Ya? ¿Café rojo? ¿12 por cuánto multiplico para que sea 120? 12 por 10. Por 10 a la 1. 10 a la 1, ¿qué color es? Café. ¿No ves? Y la tolerancia ustedes le ponen, les decían, ¿no? ¿Qué quieren? Dorado, digamos, ¿no? Les pongo dorado para que aprendan a sacar 5%, ¿no? A veces les cuesta, ¿no? 10% es fácil sacar. Pero a veces con el 5% están ahí. Bueno, pero esto es practicar. R2, ¿qué colores? Una cifra significativa nomás tiene. ¿Qué color? Naranja, ¿ya? Luego, tiene que ser cuatro colores. Naranja. Negro. Negro va a dar 30. Al 3 tiene 30. Al 3 es 30 partido 10. ¿Con cuánto partimos en 10? Dorado, ¿no? Y dorado. ¿Está bien? Naranja, negro, dorado, 30. 30 por 0.1, 3, ¿no ves? Multipliquen en su maquinita. 30 por 0.1 es 3. 30 dividido entre 10, 3 también, ¿no? Por cualquier lado que lo vean. Entonces, con esas dos resistencias estaría resuelto, ¿no? Nuestro ejercicio. ¿Sí? Entonces, se darán cuenta de que pueden armar cualquier otro valor, ¿no ves? Sumando o no. Sí, no es necesario que tengan todos los valores y quieran codificar todo, ¿no? Bien, ahí vamos a quedar.
¿Todos se han registrado? ¿Alguien falta? ¿Nadie? Vamos a quedar. Pueden salir al recreo. Nos vemos la próxima. Sí. Nos vemos la próxima. Gracias.